Canadienses que viven en un estatus social alto salen de su zona de confort y vienen con toda la familia a construir viviendas para estos niños sin hogar. Empresas extranjeras nos dan hoy el ejemplo, enviando a más de 120 trabajadores entre 4 y 8 por semana para que vivan la experiencia y regresen con el espíritu en alto, más ganas de trabajar, menos estrés y más agradecidos con lo que tienen. Podría haber aquí una gran lección. Es mejor enseñar a pescar que regalar pescados. Eso es lo que hace el proyecto de Esperanza de Vida, ya que se concentran en brindar educación de alta calidad a los niños que rescatan hasta convertirlos en profesionales. Pero esto se da porque brindan a estos niños y jóvenes una vida digna y llena de amor en un ambiente familiar. Don Carlos es una inspiración para los guatemaltecos y el mundo, y la labor de él es recompensado con el apoyo que recibe de quienes creen en él. Ya llegamos al momento crucial. Hemos llegado a las casas, a las nuevas casas que se han construido. Son 15 casas. 15 casas. Y están, de verdad, Carlos, estoy muy emocionada. Hace un ratito me puse a llorar porque no podía ni siquiera entender cómo es que puede haber tanto amor acá. La gente que ha dejado su comodidad en su hogar en Canadá, en Estados Unidos, y están emanando esa felicidad de poder hacer algo por estos niños. Carlos. Thank you. Carlos, es algo que no tiene explicación, más que el amor es el que está obrando. Thank you. El grupito de acá. Varias, llegado al final de nuestro programa de hoy, Los Secretos Mejor Guardados de Zacapa, aquí con Carlos Vargas, Esperanza de Vida. Y Carlos, yo quisiera que nos dieras las últimas recomendaciones para las personas que nos están viendo. ¿Qué pueden hacer esas personas para ayudarte a ti en esta gran labor? Llamarnos, acercarse a Esperanza de Vida. Pueden ver que estamos transformando Guatemala, transformando la vida de niños. Gracias a Dios, el día de hoy inauguramos 3 casas donde estamos sacando niños del orfanato a vivir con familias. Claro, yo creo que la satisfacción más grande es ver esas sonrisas en las caras de los niños. Yo creo que cuando yo más feliz soy es cuando veo a un niño sonreír. Y hoy he visto muchísimos niños sonreír. Hasta los niños que están muy mal en esos hospitales, que se están recuperando. Esos niños que tú has rescatado, ellos están sonriendo. Porque están recibiendo. Están recibiendo algo tuyo y de todas estas personas lindas que han venido hoy desde Canadá, desde Estados Unidos, y toda la donación que han recibido ustedes de Taiwán y de otros países. ¡Qué bonito! De verdad que es loable lo que se ha hecho en este proyecto, pero no se daría si no es porque tú has demostrado que no solo tienes sueños, sino que cumples los sueños. Bueno, soñar es fácil, los sueños son baratos. Convertirlos en realidad hay que pagar un precio. Cuando estamos dispuestos a pagar el precio, entonces, cuando la gente puede ver lo que decimos y lo que hacemos se convierte en realidad y cambia el futuro de nuestro país. Muchos dirían que es un proyecto demasiado grande, que es inalcanzable, pero no. Hemos visto que tú eres capaz, y si tú eres capaz, muchos guatemaltecos son capaces también. Claro, para los líderes el cielo es el límite. No hay proyecto grande. Creemos en ti. Soy Vida, Amor de Paz para Los Secretos Mejor Guardados. Hasta pronto. Los Secretos Mejor Guardados es presentado gracias a...